concentrados en esta aula de la Universidad de Argentina. Saludar a la señora María Beatriz, vicerectora de la Universidad, señor Julio Ortiz, vicerector de la Facultad de Derecho. Compañeras, compañeros que acompañan a los estudiantes sociales, trabajadores, trabajadores de la Argentina, agentes sociales, colectivos, centrados, organizaciones sociales, a los hermanas y hermanos de Bolivia, residentes en esta hermana vecina de la República como de Argentina. Bueno, primero, sorprendido del cariño del pueblo argentino, de esa juventud solidaria, revolucionaria, integradora, como siempre con sus gritos de aliento, olé, olé, olé. Muy sorprendido y admirado de su que me quiere más en Argentina que en Bolivia. Muchas gracias. Realmente somos de la patria grande, que nuestros líderes indígenas de Latinoamérica lucharon por restaurar el Tahuantinsuyo, y nuestros libertadores, luchadores por la independencia, yo diría líderes contemporáneos, tantos líderes de Latinoamérica lucharon por la patria grande. Ahora juntos, intelectuales, profesionales, dirigentes sindicales de los distintos movimientos sociales, sigue en la batalla por la independencia de nuestros países, por la liberación de Latinoamérica. Y ahí, a mí me tocó una responsabilidad momentánea, de ser presidente de Bolivia, y quiero decirles, hermanas y hermanos, profesores, intelectuales de esta universidad, nunca en mi vida soñé ser presidente de Bolivia. Nunca en mi vida pensé que iba a estar a la cabeza de los movimientos sociales de Bolivia para transformar Bolivia. Pero algo entendí, que a veces es tan importante tener el compromiso con la patria, con el pueblo boliviano. Es importante identificar a los enemigos internos y a los enemigos externos. A veces es tan importante identificar políticas económicas que hacen daño a las mayorías en Latinoamérica. Esas políticas económicas que solo concentra el capital en pocas manos y genera mucha miseria en todo el mundo. Si no identificamos proyectos políticos, programas políticos o programas económicos, y si nos damos cuenta de la gente abandonada históricamente, trabajadores, obreros y originarios, profesionales, patriotas, si nos juntamos todos, es posible cambiar no solamente a Bolivia, sino todo lo de Latinoamérica. Yo me acuerdo las primeras invitaciones en Perú, en Argentina, con algunos profesores, algunas fundaciones, por la universidad, y me acuerdo que llegué acá en el año 1995-6. Y esa vez me sorprendió esos gritos tan alentadores. Y al escuchar me ponía nervioso y empezaba a sudar. Ahora ya un poco maduro, ya no puedo ponerme tan nervioso como antes. Unos estudiantes
ahora deben ser profesionales. Quisiera encontrarlos. En esos eventos, cuando vine, me regalaron un libro del subcomandante Marcos. ¿Y qué decía la dedicatoria? Tengo bien guardado. Escúcheme una vez. Decía en ese libro, este libro que sirva para la cumbre Evo y subcomandante Marcos. ¡Viva! Yo decía que estos estudiantes argentinos se hacen la burla. Estaba hablando del 95, 96. Y ahora me doy cuenta que ese grupo de estudiantes que me regalaron ese libro tenían razón. Hemos avanzado. Seguramente calcularon, estudiaron, investigaron de dónde venimos, qué queríamos, dónde vamos. Ahora les aseguro decirles muchas gracias a esos estudiantes que me recibieron y que me entregaron este libro. Tengo bien guardado en Cochabamba, en mi casita pobre. Para recuerdos. Estudiantes revolucionarios animan, fortalecen, orientan. Y les digo con mucho respeto a nuestros profesores, a nuestros catedráticos, a los estudiantes. Yo vengo de otra clase de escuelas, de sufrimiento, del hambre, de la miseria, de permanentes acusaciones. Seguramente ustedes escucharon antes. Yo era narcotraficante, yo era el terrorista, yo era el asesino. Con motivo de asesinato me expulsaron del Congreso Nacional. Hace un momento me he encontrado con algunos hermanos bolivianos que ya en el año 2000, 2002 se habían movilizado en contra de mi expulsión del Congreso Nacional solo por haber dicho una palabra. Yo llegué al 97 al Parlamento. Yo quería desde ahí trabajar, a ver por mi circunscripción, por mi departamento, por los movimientos sociales del campo de la ciudad. Pero en el Parlamento he visto que esos parlamentarios de la derecha más estaban pensando de dónde van a sacar plata, cuánto van a sacar plata, con qué motivo, y jamás pensaban en su pueblo, en Bolivia, ni en de sus departamentos. Y una vez yo no podía aguantar lo que hacía en el Parlamento la derecha, del 97 hasta el 2002. Yo dije que la primera mafia del Estado es el Parlamento Nacional. Eso se llamaba, y usted me explicaron. Yo sentí que había movimientos sociales que repudiaban la expulsión del Congreso Nacional, y el objetivo central era como inhabilitar a Evo Morales para que vean las elecciones nacionales. Felizmente se equivocaron, me hicieron gran favor y nos hicieron gran favor a los movimientos populares. Con esa expulsión del Congreso Nacional, el pueblo despertó, se dio cuenta a quién le estaban castigando. Y ahí quiero decirles, la historia se repetía. Cuando el movimiento minero en la década del 40 se ve movilizado contra el imperio, contra los varones del estaño, igual un grupo de parlamentarios mineros han sido expulsados. Ahora no era el minero expulsado, sino el parlamentario originario expulsado en el año 2002. Imagínense qué coincidencia. La historia se repite, todos originarios, obreros, intelectuales, patriotas, luchan por su patria, luchan por su pueblo, sienten por su país. Y esa vez tiene el gozo. Pero hermanas y hermanos, esa lucha de nuestros antepasados, esas tanto de esfuerzo, yo una vez estaba de paso por acá, después de algunas conferencias que hice en Europa, y leí el periódico y decía, CETERA, que me acuerdo siempre, creo que es una organización del magisterio. Con las reivindicaciones, no sé en qué año sería, pero en la década del 90, meses en huelga de hambre. Yo no podía entender. 3 años en huelga de hambre. Felicidades por esa lucha, hermanas y hermanos, esa lucha de todos los sectores de nuestra sociedad.
en muchos países de Latinoamérica, pero siento que Latinoamérica estaba en otros tiempos. Saludamos, por ejemplo, el triunfo del compañero Rafael Correa del día de ayer. Gracias a ese poder del pueblo que está en permanente construcción. Y en Bolivia, si seguimos como presidente ya más de 3 años, es gracias a la Central Obrera Boliviana, gracias a los movimientos campesinos indígenas, gracias a los distintos sectores de trabajadores. Yo quiero decir, compañeros, sigue sindicalista, aunque simbólicamente le nombran como presidente de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, afiliado a la Confederación, afiliado a la Central Obrera Boliviana. Y a veces digo a mis dirigentes, yo soy afiliado de ustedes, ¿por qué me dejan? Que la Central Obrera Boliviana, ahora junto con su gobierno, apostando por esas transformaciones, luchando contra el imperio, luchando contra las oligarquías en Bolivia. Compañeros. Y sobre todo, en los últimos 20 años del neoliberalismo, no solamente son demandas, sino son políticas de pobreza que implementaron. Y en 3 años resolver los problemas de tantos años es casi difícil. Ahí sí tenemos alguna diferencia. Pero por encima de cualquier diferencia, presidente, en los movimientos sociales, primero está la dignidad de los bolivianos. Primero está la igualdad. Seguramente para los hermanos argentinos deben ser muy pocos. Saludamos. Liderazgo de Argentina, de Brasil, es un liderazgo regional del continente después de algunos imperios que imperan en América. Pero en Bolivia, quiero que sepan, hermanas y hermanos, desde el 1940 Bolivia nunca tenía superávit fiscal, siempre déficit. Y los bolivianos no podemos olvidar nunca. Cuando llegaba a los últimos meses del año, cuando llega a los meses para pagar aguinaldos, el equipo económico de los gobiernos neoliberales zumba a Estados Unidos a prestarse plata para pagar sueldos aguinaldos. Hemos escuchado todos. Eso era la verdad. Para pagar sueldos aguinaldos, especialmente para el magisterio, para todos los sectores del sector público. Yo decía cuando llegué a la presidencia, necesitamos 2 o 3 años para que Bolivia no mendigue, para que Bolivia no busque plata para pagar su aguinaldo. Eso dije el año 2006. Pero cuando nacionalizamos los hidrocarburos,
el primero de tres. ¡Vamos! Septiembre, octubre, revisamos los datos económicos con el compañero Álvaro García Linera, nuestro vicepresidente. Les mando un saludo especial. Primero sentimos que 2006 ya no iba a haber déficit fiscal. Muy contento, muy alentado. Y además de eso, sobraba plata. ¿Qué hacemos? ¿En qué gastamos esta plata? Con el compañero vicepresidente, con el equipo técnico, dijimos, ¿por qué no crear un bono para fomentar la educación, para evitar la deserción escolar? Es el bono Juancito Pino. Y creamos... Ya no teníamos déficit fiscal. Teníamos superávit desde el año 2006 hasta ahora, con superávit fiscal, y va creciendo la economía nacional. Algunos datitos, por ejemplo, los ingresos económicos de IDH y de regalías que provenientes de los hidrocarburos en 2005 eran apenas 1.218 millones de bolivianos en 2005, antes de que sea presidente. El año pasado, o para este año, está programado 4.708.000 millones de bolivianos. Imagínense. Los trabajadores, los campesinos, indígenas, originarias, el gran asesoramiento de algunos grupos de profesionales, intelectuales, en la modificación de la ley de hidrocarburos y después la nacionalización. A veces es tan importante que el Estado recupere sus recursos naturales, y esa es la lucha histórica de nuestros originarios, desde Tupac Katari a Tupac Amaru, que plantearon la lucha por tierra y territorio. Yo, cuando me incorporé a la lucha sindical en el año 1980, todavía no podía entender por qué territorio. Yo decía, tengo mi tierra en Orinoca, tierras comunitarias, en Chapare, 10 hectáreas. ¿Por qué están hablando de territorio? Y los dirigentes nacionales de la gloriosa Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia, CSUCB, las mujeres, Martorina, CISA, después otras fuerzas sociales, me decían que... territorio es todos los recursos naturales, especialmente del subsuelo. Ya entendí, aprendí en el Congreso del Movimiento Campesino que por tanto era importante que ese recurso natural se recupere, porque estaban privatizados, entregados a las transnacionales. Ya desde esas luchas sindicales tenía ya en el disco duro que el territorio hay que recuperarlo. Y esa lucha permanente, debate permanente, resultados de la nacionalización, pero no solamente eso. A ver, en enero del 2006, las reservas internacionales de Bolivia eran apenas 1.700 millones de dólares. Parece mucha plata, 1.700 millones de dólares. Argentina debe tener 30, 40 mil millones de reservas internacionales, no lo sé. Me dijeron que Venezuela tiene por lo menos los 35 mil millones de reservas internacionales. Me estaba preguntando Japón. Japón me dice 1.200.000 millones de dólares de reservas internacionales. Frente a esas potencias, 1.700 millones de dólares de verdad. Pero eso era 2005. Pero antes de 2003, las reservas internacionales de Bolivia eran menos de 1.000 millones de dólares. ¿Saben, hermanas y hermanos de Bolivia? En tres años,
de 1.700, crecemos a 7.800 millones de dólares. Quisiera revelar a algunos hermanos especialistas en temas de finanzas, economistas, que investiguen. Este crecimiento de reservas internacionales es algo sorprendente. En el año 2006, 2007 ha sido récord a nivel internacional en porcentaje, no hay números. Esta plata no es que no había, había sido. Pero antes, ¿dónde se iba esta plata? Se quedaba en Bolivia, en los bolsillos de algunas familias, se iba al exterior. ¿Qué pasaba? No es que no había, había. Como en poco tiempo hemos empezado a crecer en reservas internacionales. Yo me he quedado muy sorprendido. Y ahora la comunidad internacional, los organismos internacionales en temas financieros dicen, Bolivia es confiable, a Bolivia ahora podemos prestar plata. Yo me acuerdo cuando una región, un departamento sabía cortar caminos, el bloqueo de caminos, pidiendo la construcción de un camino pavimentado de un departamento a otro departamento, por ejemplo, de Potosí, de Tarija, para conectar con Argentina. Cuando bloqueaban, ¿qué decían los representantes económicos del gobierno neoliberal? La respuesta era, Bolivia no tiene capacidad de endeudamiento, Bolivia no es confiable. Y algún politólogo decía, Bolivia no es viable. Ese término, que Bolivia no es viable, a mí casi me hacía llorar en Chapare, como dirigente, decir, ¿cómo Bolivia no es viable? ¿Qué va a hacer de Bolivia? No falta por ahí un libro de un ex dictador latinoamericano que iba circulando diciendo que a Bolivia vamos a descuartizar. Una parte se va a ir a Chile, otra parte a Argentina, otra parte a Brasil. Está en los libros escritos. De paso que algún boliviano diga, Bolivia no es viable, ¿qué será de Bolivia? Yo sufría, ¿verdad? Pero cuando empiezan a crecer las reservas internacionales, cuando Bolivia empieza a bajar su deuda externa, ahora, yo quiero decirles a los hermanos bolivianos, Bolivia es viable, Bolivia es confiable y Bolivia se desarrolla. Bolivia tiene mucho. La gran solidaridad de la comunidad internacional sobre la connotación de algunas deudas multilaterales, como también deudas bilaterales. Cuando yo llegué al Congreso, perdón, a la presidencia, al Palacio, teníamos una deuda de 5.000 millones de dólares de deuda externa. Ahora tenemos como 2.000 millones de deuda externa. De 5.000 bajamos a 3.000 millones. La deuda externa y estas políticas macroeconómicas hacen ver a Bolivia es viable, confiable, y por eso no tengo mucho miedo a la crisis financiera, una crisis financiera provocada, generada por el capitalismo. A cualquier compañero del campo, de la ciudad, que no es de un sistema capitalista, que tenemos muchos problemas económicos, pues desde ahí vemos que el capitalismo carga plata. Y ahora que nos digan en este siglo XXI que el capitalismo tiene crisis financiera, por tanto el capitalismo no es ninguna solución para la humanidad.
ataques de un debate permanente a nivel de jefe de Estado. ¿Quién sabe esa lucha de Fidel, de Che Guevara? Y lamentablemente, OEA, el año 1962, para no equivocarme, expulsa a Cuba de esta Organización de Estados de América. Yo revisaba por qué motivo, con qué argumentos ha expulsado a Cuba. Reviso con motivo de 50 años de la Revolución de Cuba y ahí encuentro, dice, expulsaron porque es marxista-leninista. Si yo le digo ahora a OEA, a la OEA, yo soy marxista, le dice que me expulsa. Imagínense, el socialismo, sigo convencido, es el mejor modelo para salvar a la humanidad. Si el capitalismo está con una crisis financiera, crisis alimentaria, el capitalismo trae políticas económicas que hacen daño no solamente a la humanidad, sino al planeta Tierra. La OEA, en vez de expulsar a los socialistas, a los marxistas de revistas, debería de expulsar a los capitalistas, ¿verdad? Podemos revisar nuestras historias, nuestra historia, historia de Latinoamérica, siento que es una batalla permanente de esos pueblos por su liberación. Y por eso quiero decirles, pese a tantas amenazas de grupos, con la participación de la Embajada de Estados Unidos, antes especialmente, quiero decirles a los hermanos bolivianos especialmente, no me arrepiento de haber expulsado al embajador de Estados Unidos. Estaba conspirando al gobierno boliviano. Ahora nos damos cuenta que estaba buscando división de Bolivia. Hay delincuentes confesos sobre cómo querían dividir Bolivia. Me di cuenta, nos damos cuenta, tal vez sin consultar al gabinete, por una cuestión de dignidad y soberanía, respetando la lucha histórica de nuestros pueblos contra los distintos imperios en toda la historia. Decidí expulsar, desde el momento que expulsamos, la derecha no había un líder que pueda conspirar el gobierno boliviano. Es el pasaje de la lucha permanente, ya no solo como dirigente, ahora como presidente, puede servir algo para la liberación de nuestros pueblos, de toda Latinoamérica. Saludamos, ¿verdad? Gran sentimiento de las fuerzas sociales en todo el Latinoamérica. Y aquí, hermanas y hermanos, me acuerdo cuando en la penúltima cumbre de jefes de Estado de América, cuando estaba el debate del tema de la ALCA, gran movimiento del mundo argentino, de los latinoamericanos, esa lucha de los pueblos ha permitido derrotar a la ALCA y traer a la ALCA. Thank you.
capaces, por más que tengamos ciertas iniciativas, sin acompañamiento de nuestras fuerzas sociales, es casi difícil derrotar al colonialismo interno y al colonialismo externo. La experiencia que es importante la transparencia entre el presidente gobierno con los movimientos sociales. Eso es lo que ha acumulado hasta ahora. Y ahí no tengo por qué quejarme, primero, del movimiento campesino del trópico de Cochabamba, junto a los movimientos campesinos indígenas originarios de toda Bolivia. Cuando desde la zona de Chapar empecé a defender a esos compañeros, ellos también me defendieron. Si no hubiera sido esa fuerza social, seguro que Alevo Morales hubiera liquidado sindicalmente, políticamente, hasta físicamente. Cuando llego a ser presidente, empezar poco a poco a implementar políticas sociales, puedo hablar de muchas políticas sociales, por ejemplo el tema de créditos, cómo será acá, no lo conozco muy bien, pero en Bolivia, en el gobierno del neoliberalismo, solo había créditos del sector privado, no del Estado. Y el crédito será para comercio y para servicio, no para el sector productivo. Un interés de 36% de interés anual, mínimo 20%. Por eso en la temporada los prestatarios se movilizaban para tomar la superintendencia de bancos, algunos bancos, en la época neoliberal. Y ahora creamos un crédito llamado Bandepro, Banco de Desarrollo Productivo, del Estado, del gobierno, para fomentar producción para el micro pequeño empresario, para cuestiones agropecuarias, para las cooperativas, para las asociaciones de producción, con un 6% de interés anual y con resultados muy importantes. Y así puedo hacer alguna tabla comparativa de políticas sociales, políticas económicas, frente a las políticas de los gobiernos neoliberales. Y este trabajo que hacemos tiene resultados. Tiene resultados porque es el grupo neoliberal que conspira permanentemente contra Evo Morales, no puede en este momento ni desgastarlo ni sacarlo del palacio. ¿Por qué digo esto? Año pasado intentaron debilitar, desgastar al gobierno de esta revolución democrática y cultural con temas económicos, fracasaron. Pidieron referéndum revocatorio. Bueno, primero yo no quería aceptar, pero seguían pidiendo los neoliberales revocatorio para Evo Morales. Finalmente, también se acabó la paciencia y yo acepté. Vamos al revocatorio, pero no solamente como presidente, sino también con los prefectos. Acá lo queríamos con los gobernadores. Vamos al revocatorio, pacientes, los prefectos neoliberales se decidieron revocar y a mí me ratificaron por 67%. Claro, eso significa cómo hacer cambios estructurales, atendiendo cuestiones sociales, y esta combinación ha sido una gran experiencia. Pero cuando fracasaron con su tarea de sacar el palacio mediante un referéndum revocatorio, intentaron un golpe de Estado civil. Yo ahí saludo a las Fuerzas Armadas de Bolivia, identificadas con este proceso de cambio. Ya no son militares golpistas del 60 de 70, militares que apoyan este proceso revolucionario en Bolivia. Y saben que van a llegar. Por una sencilla razón, los expresidentes de Bolivia nunca habían prestado el servicio militar obligatorio. Yo, por razones de vida, mi padre me mandó a prestar el servicio militar obligatorio, ir al cuartel. Allí también me enseñaron a ser patriota, a defender la patria. Y siento que los oficiales de las Fuerzas Armadas se sienten orgullosos porque ahora es presidente uno que conoce el cuartel, uno que ha prestado un servicio militar. Un ex comandante decía que la derecha había golpeado las puertas del cuartel para un golpe de Estado. Las Fuerzas Armadas lo echaron a ese golpe de Estado. Pero el intento de parte de algunos cívicos, de algunos prefectos para acabar con el gobierno bajo un golpe civil, fracasó. Y ahí yo quiero saludar
a los presidentes de toda Sudamérica. La presidenta de Chile convocó una reunión de emergencia a todos los presidentes. Estaba nuestra presidenta Cristina. Decidieron la defensa del Estado de Derecho, por tanto decidieron defender a Evo Morales. Yo quiero agradecer por esa solidaridad con los presidentes de Sudamérica. Todo el pueblo, las fuerzas sociales condenó. Naciones Unidas ha condenado ese golpe. La OEA, por supuesto, a la cabeza de UNASUR, pero menos el gobierno de Estados Unidos. Estaba hablando del año pasado. ¿Y sabes qué me dicen a mí? ¿Qué me dicen a mí, hermanas y hermanos? Antes en toda Latinoamérica había golpes militares. Solo no había golpe de Estado en Estados Unidos porque no había un embajador de Estados Unidos en Estados Unidos. Conciencia democrática, la conciencia de los pueblos, y por eso nos obliga a fortalecer los procesos de transformaciones profundas, pero en base a la conciencia del pueblo. Lo que su comandante Marco dijo: mandar obedeciendo a los pueblos. Y los referendos, las consultas, es parte de cómo consultar al pueblo, y lo que define al pueblo hay que hacer como presidente. Sometido al pueblo, subordinado al pueblo. La única dificultad que yo puedo tener, si no tengo mucha plata para atender las demandas que tienen los distintos sectores o regiones del país. Después de que fracasado, con huelga económico, con referéndum obligatorio, con golpe de Estado, ahora se ha declarado dirigir Bolivia hasta acabar la vida de las autoridades de Bolivia. Yo quiero decirles desde acá, con la fuerza de ustedes, no la van a poder. La conciencia del pueblo en Bolivia y Latinoamérica se va a imponer frente a los mercenarios, sicarios que quieren atentar con la vida de algunas autoridades de Bolivia, pero sobre todo que quieren dividir Bolivia. Están los medios de comunicación, hay delincuentes confesos, extranjeros. Ahora hay que saber, contratados por quién ha venido, quiénes financian. Es esta investigación. Esperamos que no haya ningún boliviano, ni un empresario esté comprometido. Pero quiero que sepan los empresarios, si algún empresario financió, contrató estos irlandeses, estos húngaros que han venido a dividir Bolivia, ese señor le tiene que ir a la cárcel, pero también tiene que perder su propiedad, porque no es posible. Una campaña sucia permanente
para aprobar la nueva constitución política del Estado boliviano, decían que yo iba a cerrar las iglesias, para que me digan cuántas han aceptado nada. Hay trabajadores, hay profesionales, hay comerciantes, transportistas, con mucho esfuerzo y hicieron sus bien. Siempre será bien respetado. Respetamos la propiedad privada. Solo faltaba que me digan que un boliviano tenía dos mujeres y una que la iba a quitar.